saludo a todos los seguidores y amigos del blog. Bueno, en primer lugar quisiera decirle dos cositas. A primeros de mes hubo aquí en Valencia una gran tormenta con gran aparato eléctrico y mi ordenador, o sea, todo el equipo informático quedó completamente roto. Es decir, en principio pensé que tenía arreglo, pero rápidamente me dijeron que no tenía arreglo. Todo esto me ha llevado 15 días en los que no he podido utilizar mi ordenador ni la impresora. Esto lo digo para pedir disculpas a todos aquellos que en esos días me mandaron algún correo y yo no pude contestarle adecuadamente. Esta es la razón. También quisiera decirle otra cosa. Estoy ahora preparando un vídeo sobre la locura. Todos los aspectos de la locura, desde su origen, su historia, toda la, digamos, la historia de la lucha contra esta locura, desde la psiquiatría, desde el psicoanálisis, es decir, la psicosis, la terapia sobre la psicosis, el dilema de psiquimioterapia o psicoterapia, etcétera, etcétera. Esto lo estamos preparando y creo que podremos tenerlo dentro de 2 o 3 semanas. Quiero que hayan un par de vídeos sobre esto. Esto se lo anticipo para aquellos que les interesa el tema, para que estén atentos, digamos, en esa fecha más o menos que les he dicho. Bien, hoy quiero hablarles, espero que sea brevemente, aunque a veces a mí las cosas muy breves no me salen, sobre la idealización. Mire, la idealización es un tema controvertido. Controvertido porque hay gente que dice la idealización está en pugna con el realismo. El psicoanálisis muchas veces ha dicho la idealización es un mecanismo de defensa. ¿Pero qué es la idealización? Mire, yo lo voy a decir de esta manera. La idealización es una necesidad de lo más íntimo y profundo del ser humano. ¿Por qué? Porque necesitamos darle color a la vida. Necesitamos ponerle color a esa foto, a esa imagen. ¿Cuántas cosas de la vida, a la mayoría de las cosas de la vida, necesitamos ponerle color, necesitamos ponerle ilusión, necesitamos proyectar algo sobre eso real y objetivo, sobre esa cosa, sobre ese objeto? ¿Por qué? Porque dentro de nosotros hay algo que no está en la realidad, que está en nuestra realidad íntima, pero que no necesariamente está en el objeto en sí, en el objeto externo en sí. Entonces, ¿qué es lo que realmente, por qué necesitamos idealizar? Porque necesitamos poner ese alma nuestra en ese mundo externo para darle ilusión, para darle color, para darle belleza, para darle esperanza. En estos momentos difíciles, en muchos lugares del mundo, muchos seres humanos, para salir adelante, para luchar contra la adversidad, para tener esperanza, necesitan proyectar eso en la realidad. ¿Quiere decir eso que no son realistas? No, porque el realismo y la idealización no tienen por qué estar escindidos, no tienen por qué estar disociados, pueden ser perfectamente aliados, aliados. Por ejemplo, si uno emprende un proyecto, puede hacerlo con mucho realismo, claro que sí, pero también necesita poner en ese realismo un poco de idealización. Una persona realista no tiene por qué no tener una cierta idealización, porque ya he dicho que es la idealización para mí. Para mí la idealización es un mecanismo de defensa cuando no nos permite ver la realidad, pero cuando nos permite poner sobre la realidad algo creativo, algo bello, algo hermoso, algo que es real y muy auténtico y muy verdadero de nuestra realidad humana, eso no es un mecanismo de defensa, eso es otra cosa, eso es ponerle alma a la vida. Mire, ahí me viene ahora a la cabeza una entidad bancaria de aquí de España que dice obra social, llama a su obra social el alma de ese banco. El alma. Fíjense ustedes.
Algo así como diciendo, lo mejor de nosotros es la obra social, es como el alma nuestra. Es un poco para contrarrestarlo al dinero puro y duro. Hasta los bancos lo utilizan en este sentido. O sea, entonces, esto es importante que no lo confundamos. Y además, en estos momentos, como digo, mucha gente, todos nosotros necesitamos poner eso de nuestra alma, lo bello, lo hermoso, la esperanza, la ilusión. No es lo mismo ser ilusos que tener ilusión. Es algo completamente diferente. El iluso sería aquel que crea en su mente una realidad que no existe, algo irreal, algo completamente desprovisto de racionalidad y de sentido. El que tiene ilusión y que tiene una cierta idealización no es eso. Es aquel que sabe hacer una buena combinación, un buen cóctel. Es un buen artesano. Es un buen artesano. Por ejemplo, eso hasta lo necesitamos en los objetos puros y duros. Por ejemplo, un coche. Un coche puede tener un buen motor, pero casi nadie lo compraría si no puede proyectar en ese coche algo de ilusión. ¿Por qué? Porque el coche tiene una carrocería bella, bonita, tiene algo que le ilusiona. O una casa, si no ponemos en ella detalles, unas plantas, unos cuadros, arreglarla y poner los muebles de una determinada manera, darle un toque en la pintura, etcétera, etcétera, pues sería algo frío, sería algo muy realista, pero que no conectaría con nuestra alma, con esa intimidad nuestra, con esa realidad profunda. Algunos, fíjese, en estos momentos yo critico, y lo he dicho mucho, el empirismo radical. No el empirismo, sino el empirismo radical, ese empirismo que ha desertado del alma humana, que ha desertado de la esperanza, que ha desertado de la profundidad del ser humano. A ese empirismo lo critico. El empirismo no debe ser así. El empirismo tiene que tener alma, porque si no tiene alma, se convierte en puro acero inoxidable. Y así no vamos a ir a ninguna parte. Solo así no vamos a ir a ninguna parte. Bien, fíjense que la idealización, por tanto la idealización y el realismo pueden ir unidos, no tienen por qué estar disociados. Ahora bien, la realidad es ambivalente. ¿Ambivalente qué quiere decir? Que lo bueno y lo malo está junto. En mí, en cualquiera de ustedes, en el mundo, en todo, lo bueno y lo malo está junto. No se puede separar. No se puede separar la carne y el hueso. No se puede separar el cerebro y la mente. Aunque hay diferencia, no es lo mismo, pero es inseparable. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que tenemos que poder vivir en la ambivalencia. Nuestros amigos, nuestra familia, el mundo entero es ambivalente. Nosotros tenemos que poder remar y nadar en medio de la ambivalencia. ¿Quiere decir esto que esa ambivalencia tiene que ser así a lo bestia, digamos? No. Nosotros tenemos que poner en esa ambivalencia ese ideal, esa idealización, ese alma, esa esperanza, esa ilusión. Y eso no quiere decir que no veamos, que no podamos vivir, luchar, proyectar, tener proyectos en un mundo que es ambivalente. Tenemos que poder amar a la gente siendo ambivalente. No podemos esperar que los demás sean o bueno o malo. No. Lo bueno o lo malo es algo que está disociado, es algo que está escindido. La ambivalencia quiere decir que nuestro amigo, nuestra compañera, un proyecto que tenemos entre manos, los miembros de un grupo, de un partido político, de lo que sea, son ambivalentes. Y tenemos que poder entender eso de la ambivalencia. Es verdad que lo ambivalente puede tener una combinación diferente, puede tener el 70% de malo y el 30% de bueno. Hombre, si tiene el 70% de bueno y el 30% de malo, es mucho mejor que al revés. Y tenemos que crear un mundo así, que la ambivalencia esté decantada del lado de lo bueno,
del lado de la pulsión de vida, no de la pulsión de muerte. Ustedes saben que la tercera teoría pulsional de Freud, él creó dos tipos de pulsiones, o hablaba de dos tipos de las pulsiones de vida que tienden a reunir, a unir en un grupo, no a disgregar, no a separar, no, por decirlo así, a atomizar, sino a unir todas las cosas buenas para que esa agrupación, esa, digamos, ser creado a partir de lo concreto, a partir de lo atomizado, sea mucho mejor, tenga más vida, tenga más vida. Bueno, pues entonces, esto es lo que quería decirle hoy. Y esto es importante decirlo en tiempos donde a veces la depresión, la desilusión, la dificultad de la vida nos atenaza, nos aprieta, nos corta el alma, nos corta la respiración y necesitamos poner ahí, en el mundo, esperanza, ilusión, deseos, fuerza y así de esta manera podemos nosotros comprometernos con el mundo, comprometernos con la realidad para hacer este mundo mejor y tener buenos proyectos. Por tanto, idealización sí, idealización entendida como proyectar en la realidad, en el objeto puro y duro, nuestra alma, nuestra ilusión, nuestra esperanza, nuestro deseo de avanzar, nuestro deseo de construir un mundo mejor, un mundo más nuevo. Bien, esto es lo que le quería decir hoy. Es un mensaje de esperanza y de ilusión. Gracias a todos ustedes y espero que estas breves palabras les ayuden en su vida concreta, porque al fin y al cabo para eso hago estos vídeos, para ayudarles a pensar y a reflexionar y a que su vida tenga esperanza e ilusión. Gracias a todos ustedes y hasta pronto.